Miembros del área de salud están preparándose para los días de Semana Santa para poder prevenir desastres, ya que las personas visitan varios centros turísticos para poder brindar ayuda a los visitantes. Sí, comentarte de que actualmente en lo que va de la presente semana tuvimos la visita de personeros de la ciudad capital, de específicamente el Ministerio de Salud, la institución nominada URAT, que quiere decir unidad de respuesta rápida y asistencia técnica. Esto con el propósito de que podamos fortalecernos en lo que concierne a desastres. Entonces, el doctor Manolo Vicente se hizo presente en esta área de salud para dar lineamientos específicos para en vista de que viene Semana Santa, y esto obedece, pues, verdad, de que nosotros ya tenemos que empezarnos a organizar los grupos que puedan laborar para esos días y qué mecanismos vamos a utilizar y poner al día el plan de acción, el plan de contingencia a nivel de departamento. De hecho, pues ya tenemos el mapeo, cuáles son las áreas de mayor riesgo y que en determinado caso pues puedan generarse una tragedia o un desastre. Sin embargo, debido a la cantidad de gente que se moviliza para los días de Semana Santa, las medidas van a ser de promoción y prevención en cuanto a la manipulación de alimentos y la prevención de accidentes por transporte público. Entonces ya los lineamientos los hemos recibido a efecto de que podamos iniciar desde ya con tiempo, diríamos, ¿verdad? E informar al personal de los centros de salud cuáles son las medidas locales, departamentales y nacionales para los días de Semana Santa. Entonces, prepararnos no solo con medicamentos, sino algún tipo de equipo que pueda ser necesario, ¿verdad? Y que el personal debe estar presto para esas fechas. Entonces, esto es importante porque si las cosas se hacen con tiempo y se planifican, yo creo que, gracias a Dios, puedan salir mejor. Y nosotros lo que nos corresponde como tal es darle seguimiento a los lineamientos que ellos nos dan y obviamente socializarlos, ¿verdad? Y que la gente debe estar compenetrada en que hay que actuar en esos días. Para nosotros no son días de descanso, sino al contrario, son días de labores, y eso pues hace que nosotros estemos pendientes en toda la población en el departamento de Jutiapa, especialmente llámese lugares públicos como balnearios, parques donde hay aglomeraciones y otros, ¿verdad? Pero que sí, nosotros tenemos que identificar los lugares de mayor acceso a la población y los lugares donde puedan suscitarse daños, ¿verdad? O accidentes o otro tipo de malestar general que pueda causar un accidente, pueda causar una molestia futura a la población.